vino acompañada de Poppy, de Manolito. Tengo que hacer los vídeos que pedís. Y me pedís mogollón cosas relacionadas con, pues, con los niños, etc. ¿Qué voy a hacer ese tag que tanto me habéis pedido? El tag del bebé. Nombre y fecha de nacimiento: Don Antonio Garay Gordo. Y nació el 15 de diciembre del 2017. Es que siempre me equivoco con el 18 y 17. Igual que Saila, me equivoco también muchas veces. Porque Ezequiel los cumple el 11, el 10. Y Saila el 11. Entonces pues me equivoco. ¿Cómo nació? Pues nació así, mira. Nació por cesárea. ¿A qué hora nació? Vamos a ver si es nacer, de que respire el aire de todo el mundo, del exterior, a las 8:30. O menos 20. Hay 33, ni para ti ni para mí. ¿Qué carro has elegido y por qué? Pues he elegido uno que por fin está en el mercado, que me encanta porque no me dejo los riñones. Os lo voy a mostrar. Y el por qué también. El por qué no lo voy a mostrar, os lo voy a enseñar, os lo voy a decir. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un cursillo. Espera un momento, voy a subir el carro a la habitación. Un momento. A ver. Este es el carro. No he subido aquí la clínica para subirlo, Entonces, a ver, ¿por qué elegí este carro? Porque es súper alto. Y esto lo sufre. Principalmente, el bebé lo tiene súper cerca. Se puede graduar la altura, pero os cuento, para desplegarlo es súper fácil. Es que me lo preguntáis muchísimo. ¡Pan! ¡Pan! ¡Racatá! ¡Fuera el cuco! Por aquí tiene una apertura, lo cerramos, ¡pam! Bajamos el cuquito y tenemos al bebé. Me gusta porque el colchón, que es súper importante, es ecológico y tiene una textura maravillosa. De verdad, es una maravilla. Y, bueno, esto que claro, lleva aquí sus cositas. Es que este chupete se lo regaló Saila a Antonio. Es Rosita, pero dijo que era su osito. Entonces ahí lo llevo siempre con un repuesto. Para mí, lo que más me importa de este carro, aparte de las comodidades, todo lo que tiene, es la altura. Pero que esto no está hecho para personas altas. Es que también está para personas con menos altura. Se regula aquí. Súper sencillo. Levantad la palanca y mirad. Alto como yo lo tenía y bajo, que ahora lo voy a poner para que veáis cómo queda. Uno y dos. Mirad qué sencillo. Haces así. Es que mirad qué altura. Lo regulo. O sea, es que para todas las estaturas, personas más bajas, personas más altas, este carro se pliega súper fácil y no ocupa tanto. Mirad. Haces así, para adelante de una palanquita, y ahora haces pum, y ya está el carro completamente plegado. Aparte no pesa mucho, que es lo bueno. Y para abrirlo exactamente igual, haces así, y tu palanquita haces ahí o ya a la altura que a ti te apetezca. Yo normalmente dentro de la bolsa, no sé qué vaya a comprar, si voy a comprar, incluso meto aquí compra, meto aquí las cosas, pero si no, llevo la bolsa del niño acorde con sus pañales y sus cosas. Ahora mismo la tengo limpita. Puedo abrirla así, ¿de acuerdo? Mirad la capacidad que tiene, e incluso puedo hacerla más grande. Es una pasada. Mirad qué capacidad. A ver qué más cositas. Pues es que realmente... Ah, sí, mira, importante, freno. Lo presionamos para abajo, frena, bloquea las dos de atrás y para arriba lo quitamos. ¿Por qué bloquea las dos de atrás? Porque las de adelante también tienen freno. Y ponemos el freno o lo quitamos. ¿Cuánto pesó? 3 kilos, 333. Es capicúa, ¿no? ¿Cuánto mido? 49 centímetros. ¿Qué os parece, Esto es pequeñito. Como el elefante, desde la trompa hasta los pies. Más o menos. Una cosita así. Más pequeñito, más bonito. No, bonito no, porque ningún niño cuando nace bonito, se le arrugó el morado. Pero es que era hermoso. ¿Cuántas veces se despierta por la noche? Pues duerme bien, ¿sabes? Se despierta una vez. Pero cuando se despierta el tío, que venga, que venga, que venga. ¿Utiliza alfombra de juegos? Pues mira, no. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo tengo a Saila, ¿sabes? Entonces, niño en el suelo y Saila corriendo, peligro. Porque Antonio puede acabar... así. Entonces no. En el suelo de momento, mientras Aida está en casa, no. Lactancia. Que si le doy el pecho o doy biberón. Me lo habéis preguntado mogollón, pero nunca os he contestado porque no venía al caso. No hemos hecho vídeos así. Os contesto. Siempre hay mucha polémica con estas cosas. Es verdad, pero mogollón. La verdad es que no lo entiendo. Porque...
tanta polémica, pero bueno, yo os contesto. Yo no le doy el pecho al niño. Antonio toma biberón. No le he dado el pecho porque, bueno, a mí no me subió la leche suficiente para darle el pecho. Pero también os voy a decir una cosa. Saila se crió con biberón, porque yo no la gesté y evidentemente ni lo más mínimo me subió la leche. Y mi hija, gracias a Dios, tiene mucha salud. Antonio en este caso está con biberón y bueno, a mí es que no me subió la leche, vamos. Yo no sé por qué me creció tanto el pecho, porque no tiene una gotita de leche, como quien dice. Carácter del bebé. Un garay por ahora, sí. Saila es muy gorri, muy gorrito. Mucho carácter, mucha personalidad. Hombre, eso no quiere decir que Ezequiel ni mi niño no la tengan. Pero ellos son muy buenos, muy tranquilitos, muy tal. Entonces, si alguien tiene carácter en esta casa, se llama Saila y Tamara. ¿Qué truco uso para calmarle? Pues el de toda madre de Dios. Empiezas así y ya. Va, mi vida, vamos. Ya, mi amor, ya. Y le pones aquí. Ya, cariño, ya. Y para otro lado. Así tampoco, boca abajo. Así. Ay, no, ¿qué te pasa? Ninguno, no hay ningún truco para callar al bebé. Y si lo hay, por favor, decídmelo. ¿Cómo es su baño? Le baño pues bañándole. O bañándole, le pongo así la manita, le echo con su esponjita. Tiene la costa, entonces yo le echo una vaselina y tal, y se le va. Mira, a la pregunta anterior, ¿cómo le calmas? Al agua. Pero claro, que si no coincide que por la tarde, entonces no le calmo. He mezclado dos preguntas, pero ¿cómo es el baño? Perfecto. Ahí le pongo música. Sí, le pongo música. Ay, ya lo he subido los stories. ¿Cómo le llamamos cariñosamente? Ezequiel le dice atención. Atención al tono. Gordo. Y le digo, ¿qué dices? Gordo. Me digo, ¿pero cómo? Gordo. Gordo, pero con un tono que le dice, gordo. O sea, no es el gordo, es el tono. Y yo le digo, ¿tú dónde has aprendido eso? Porque dices, gordo. Bueno, ese que le llama, gordo. Y yo, ya le llamo la manera. Mi bichiplini, mi gusanito, mi caritota, mi bebesote, mi el niño de mamá, mi rey, mi Antoñito, mi Tony, mi colita hermosa, mis piececitos hermosos, esos mofletitos, así le llamo yo. ¿Qué es lo que más me gusta de mi bebé? Todo. Pero tengo que decir lo que más, aparte del olor, que me encanta esa bebé. Ay, pues no sé, es que de Antonio me hace mucha gracia su naricilla. Y luego los piececillos, los tiene como muy arrugadillos, ¿sabes? Y que me encanta, me tiene loquita. Mi bebé entero todo el culete, me gusta la carita, me gusta el pelito. Bueno, el pelito, la cabecita me gusta, las orejitas me gustan, los deditos me gustan, las piernecitas me gustan, todo me gusta. ¿Algún consejo final? Uno, para los niños de edad pequeña avanzada, como la de mi ratita, 2 años y medio. Con el cuento, cuando la meto en la cama, yo abro el cuento. Entonces, ¿qué hago? Voy contando la historia hasta que ese muñequito se va a dormir. Es mentira, a lo mejor está contando el inicio de La Rana y el Sapo. Pero yo, La Rana y el Sapo, El Príncipe y el Sapo. Bueno, no sé cómo se llama, ese cuento no lo tengo. Yo voy diciendo, se levanta, desayuna, va al cole, quiere a sus amiguitos, va a casa con mami, con papi, con su hermano, juega un poquito, se baña, cena y a dormir. Y hago con el libro. Dices ahí a mamá Marsh. Mamá más. Y luego para Antonio la música. Porque, insisto, a ver, estamos a la orden del día de las tecnologías, de los móviles, de los ordenadores, de los portátiles, de esto. Y todos los niños van con las tablets porque todo está ahí. Pero no sé, yo, aunque lo tenga, que Saila, por supuesto, que ve la tele, la tablet con los dibujitos y etcétera, me gusta que se centre en la música y en los libros. Y Antonio lo está haciendo igual desde pequeñito. Antonio es ponerle un dibujo y es que no mira la tele. Pero le pones música, ¡fum! Y es brutal. De verdad, mucha música y el truquito que se da para el libro. Bueno, familia virtual, hasta aquí el tag del bebé. Lucha, fuerza, constancia. La palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario. Vamos a ver, si queréis que esto siga en alta mar, os tenéis que suscribir. A ver si os queda clarinete. Más cosas, lo de los 300.000 suscriptores, lo digo todos los días. Ahora estoy hasta arriba de trabajo y por eso no lo he hecho, pero está pendiente. Las preguntas y respuestas de Valencia, que tengo cosas más pendientes, la voy a ir subiendo yo creo que por story, para que lo veáis, porque no entra, entonces quiero que os veáis lo guapetas que estáis. Gestación subrogada en España. ¡Fuerza, princesa!
¿Y si la rapo el pelo a Poppy? ¡Pues muy bien, Poppy! Son las tripas. Que tengo un hambre. ¿Y cuál es el vídeo que vamos a hacer? Un momento, que no estoy muy centrada, ¿eh? Esperar que voy a sincronizar. No me he manchado los dientes de rojo, ¿sí? ¿No se mancha? Yo una de estas que me eche para adelante. Voy a volcar y todos los muñecos van a venir conmigo. Mi equipo me está poniendo hoy demasiadas pegas. Vamos a ver. ¿A qué hora nació? Claro. ¿A qué hora nació? ¿A qué hora nació? ¿A qué hora nació? Creo que roto el pantalón. Me lo tiro mañana. A ver, no tenían cita. Entonces, pues voy mañana. Tú no me saques de aquí para abajo. Venga, ¿por dónde íbamos? Ya te han perdido. Aunque pensemos. ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Perfecto! ¿Qué es lo que más me gusta de mi deber? ¿De beber? De beber depende del día. ¡A, B y C! ¿Qué? Pero... Es que le he dado al off y nos apaga. Tengo un hambre, me duele hasta la cabeza y todo, oye. ¿Cómo nació? Pues como todos los niños. ¿Cómo van a hacer? Por ahí. Es que ¿cómo nació? Pues como todos los niños. ¿Cómo nació yo? ¿Cómo nació tú? ¿Cómo nació todo el mundo? ¿Cómo que cómo nació? Y, oye, estoy centrada del bebé porque Salia ya no es bebé. No se pensaba. ¿Qué hora es? Una hora. La... ¿cómo se llama? La lactante esa, la... ¿cómo se llama? Sí. Bueno, pues eso. Le hago pillado así. ¿Qué dice? Oye, porque los tengo como muy arrugaditos. ¿Sabes cuando dice la mini?